Hola, ¿cómo estáis? Soy Hugo. Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar del resurgir de Diablo 4. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno, gente, la verdad es que hace ya bastante tiempo que no subía nada de Diablo 4 a este canal, dado que imagino que ya muchos sabréis, y si no sabréis os vais a enterar ahora, pues en su momento me hice un canal específico de Diablo 4 llamado, pues, Yugo, con 3 Y, Diablo 4, ¿no? Donde ahí, pues, voy subiendo todas las novedades y guías, pero me he decidido a traer una pequeña actualización del estado del juego debido a varios motivos. El primero de ellos sería que he visto un notable aumento de tráfico en los vídeos de Diablo 4 en ambos canales. Y esto se debe, imagino, a la llegada de los nuevos jugadores que han o habéis entrado con el Game Pass, ¿no? Que da acceso a jugar Diablo 4 desde el pasado 28 de marzo. El segundo motivo sería el interés general, que ha crecido bastante últimamente, cosa que ya he notado no solamente en los vídeos, sino también en los últimos streams que he estado haciendo en la plataforma morada, y es que la gente está muy, muy contenta con el rumbo que están tomando las cosas por fin. ¿Y por qué está contenta la gente? Pues esto sería el tercer motivo por el cual os traigo este vídeo, ¿no? Principalmente... porque por fin, después de mucho tiempo de estar dando tumbos, parece que Blizzard ha espabilado. Esta primera semana de abril tenemos por primera vez disponible un PTR de Diablo 4, donde podremos probar todos los cambios, mejoras y añadidos de todo lo que se viene al juego. Y es que después del último Campfire, ya podemos estar seguros de que la temporada 4 será, y con diferencia, la mejor temporada del juego hasta la fecha. Anunciaron todos los cambios y mejoras a la itemización, el rework del códice de poder, las nuevas mecánicas de templados, masterworking, afijos superiores, con modificaciones varias a las tablas de drop, mejoras a los niveles de mundo, de experiencia, al loot, nuevas mecánicas y añadidos para las mareas, nuevo contenido en game como el jefe final Andariel, las mazmorras del foso donde podremos conseguir piedras estigias para enfrentarnos contra jefes finales de nivel 200, ¿vale? Las versiones difíciles de los jefes finales y múltiples cambios de balance y equilibrio que por primera vez van a afectar directamente al metajuego, lo cual pues creo que tanto yo como la comunidad estamos muy contentos con esto, porque no solamente se van a limitar a tocar numeritos, sino lo que sería modificar habilidades, rasgos y sinergias entre las mismas. Más muchas otras cosas que pues no voy a entrar en profundidad en este vídeo. De todas formas, que imagino que algunos llamará todo esto, si estáis interesados en ver un análisis y un resumen de todo lo nuevo que va a llegar al juego, os recuerdo que en mi canal dedicado a Diablo 4, Yugo con 3 Y Diablo 4, tenéis dos partes donde explico al completo todos los añadidos en el juego en cuanto a itemización, mejoras de calidad de vida, así como todos los agregados al contenido en game. La verdad es que una de las cosas que más me alegró al ver el último charlando junto al fuego es que por fin la gente de Blizzard ha sido capaz de quitarse pues esa venda que parece que tenía, ¿no? Y añadir sus propias versiones de sistemas de progresión muy elaborados, ya sean o bien de juegos de la competencia o de juegos anteriores de la compañía. Y es que yo por lo menos no le veo nada malo en utilizar sistemas que funcionan bien, lo que es dentro de la comunidad, y mejorarlos o adaptarlos a tu juego para poder incorporarlos, y al final es que los que salimos ganando de todo esto somos los propios jugadores. Viva la competencia sana, tener más alternativas de juego y variedad. De todas formas, para quien no se crea todo esto que estoy comentando del tema de los cambios, que han sido muchos y notables, ya estuvimos analizando las notas del parche en mi último directo, con el desglose de todo lo que habían cambiado, los añadidos, y desde luego os puedo asegurar, y si no la gente del chat puede dar fe de ello, de que son largas, largas, pero muy largas, las notas de parche. Desde luego están siendo fechas muy movidas para el juego, y es que recientemente incorporaron también la mejora de trazado de rayos, la llegada del título a Game Pass con la consiguiente entrada de nuevos jugadores que ya he comentado, su primer PTR desde el lanzamiento del juego, la temporada número 4 que será de lejos la mejor también hasta la fecha, y como guinda del pastel el anuncio de la expansión que tendremos en algún momento de verano.
quién sabe si tal vez deciden hacer algo especial aprovechando el aniversario del juego, que sería el próximo día 6 de junio. Es cierto, por otro lado, que muchos de los cambios y añadidos, y esto lo hemos comentado un montón de veces en mis directos, de los que por fin van a llegar al juego, deberíamos de haberlos tenido desde el principio, ¿no? Al final hemos pagado por un producto, cuando lo compramos queremos que el juego esté finalizado, cosa que en este caso no fue. En esto estamos totalmente de acuerdo. Pero sí que quiero aprovechar también el vídeo, pues para responder a toda la gente que últimamente me va preguntando ¿qué tal está Diablo 4 ahora mismo? ¿Merece la pena jugarlo? Incluso comprarlo aunque esté en el Game Pass, ¿no? Porque lo tenemos ahí, creo recordar que perma rebajado al 50%. La gente que también me pregunta ¿qué tal pinta la nueva temporada? Si es un buen momento para volver al juego. La gente que jugó al principio se decepcionó un poco y lleva varias temporadas sin tocarlo, ¿no? Si es un buen momento para empezar desde cero. Sin ninguna duda, a todas estas preguntas lo que yo os diría, gente, es que se vienen cosas muy grandes al juego y, desde luego, espero y deseo que pues esto marque lo que sería el principio del nuevo camino que tiene pensado recorrer el equipo de desarrollo de Diablo, ¿no? Haciendo las cosas ya con un poco de cabeza, teniendo en cuenta el feedback por y para el bien de la comunidad. Así que yo respondería... sí, desde mi punto de vista, gente, es buen momento para darle un try al juego, es buen momento para poneros al día con los añadidos que están metiendo, que han metido hasta la temporada 3 o lo que va a llegar con la temporada 4. Tenéis tiempo de sobra para probar todo lo que han metido en estas temporadas pasadas si no lo conocéis hasta que empiece la temporada 4 el próximo mes de mayo. Pero aquí me gustaría subrayar que, de todas formas... yo, si fuese vosotros, no me fiaría ni de lo que dice una persona, ni de lo que dice otra, ni incluso ya puestos de lo que os estoy diciendo yo mismos. Si tenéis la oportunidad de probar todos los cambios que van a llegar para la temporada número 4, teniendo en cuenta que todavía no tenemos ni la temática ni las mecánicas de la misma, esto es algo que van a anunciar más adelante, pero si tenéis la oportunidad de probar todo lo que tenemos en las notas del parche en el próximo PTR, yo que vosotros aprovecharía y así podéis juzgar por vosotros mismos, a ver si merece la pena o no merece la pena lo que se viene y qué sabor de boca os dejan estos cambios. Al fin y al cabo, no todos tenemos los mismos gustos, no todos buscamos lo mismo y desde luego yo creo que lo peor que se puede hacer es invertir tu tiempo en algo que a ti personalmente pues no te llama. ¿Que no podéis probar el PTR porque sois jugadores de consola y en esta ocasión solo va a estar disponible para PC? Pues no pasa nada, yo por mi parte os invito a que os paséis cuando queráis por mi stream. Entre los días 2 y 9 de abril, que será cuando va a estar activo el reino de pruebas público, y allí pues estaremos comentando todos los agregados, cambios y demás en el directo. Por mi parte, gente, poco más que añadir. Veremos si esta es la buena, si es la definitiva, si cogen el juego, lo remontan y lo levantan para arriba, porque ya digo que todo pinta muy bien. Me gustaría preguntaros si estabais al tanto de lo que se viene, si tenéis pensado echarle un vistazo o por el contrario, pues sí que habéis visto algo de los anuncios pero no os llama el contenido. Que me comentéis también qué os parece en general el cambio de rumbo que han tomado y los agregados, el contenido en game, cambios de itemización y demás. Que como siempre os invito a que me lo dejéis aquí abajo en la caja de comentarios. Por lo demás, gente, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros para no perderos ninguno de los vídeos que voy subiendo al canal. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós.